Om. Namaste, Namaste, bienvenidos a todos al Satsang esta mañana aquí en Rishikesh. Y también una gran bienvenida a todos los que están, se unen con nosotros a través de Internet. Donde quiera que estéis, una gran bienvenida. Estamos muy contentos de que participéis aquí con nosotros en tiempo real. Muchas gracias. Hello. Hola. I just want to take this opportunity Quiero to check in with you. Esta oportunidad and, para chequear contigo. And to maybe quizás vomit a little bit, if that's okay. Ver esto un poco y disculparme. Estoy nerviosa. He estado realmente reflexionando sobre lo que dijiste ayer, contemplándolo. Y mirando ese escaneo interior en mi ser, permitiendo que expusieran la arrogancia y resistencias fuertes dentro de mí. Y también la pena ante toda esa resistencia es tan fuerte porque realmente te amo. Y como esas resistencias son algo que se está como quemando dentro de mí, dentro de mi cuerpo. Es muy doloroso. Quiero decir, no te sientas como propietario de todo eso que está pasando en ti. También el día anterior, ayer, desde ayer estábamos andando juntos y alguien vino y dijo, por favor, lo siento, perdóname por lo que está sucediendo. Dijo porque hay como una furia inesperada en el satsang que surgió en mí y sentía como realmente esa furia hacia ti, ese enfado. Entonces te digo, no te preocupes, es un mecanismo que sucede, pero no tomes como que es tuyo. Ya os dije que había unas fuerzas que se oponen dentro de la expresión humana de la conciencia al descubrimiento. Quizás por mucho tiempo no te dabas cuenta que estas fuerzas estaban operando dentro de ti, de la manera que los estás viendo ahora. ¿Y por qué vienen ahora? Porque tú realmente quieres la libertad. Debes saber de qué quieres estar libre. Tienes que tener esa sensación de qué te quieres liberar. Tan pronto como empieza a despertar en ti la sensación de que realmente hay una posibilidad de despertar, quizás para alguna gente parece como una fantasía espiritual, pero tú realmente tienes la sensación de que es posible. Y hasta ese punto, hasta tal punto, estás abierto a lo que quiera que venga, lo que quiera que cueste el llegar a la verdad de ti misma. Entonces, tan pronto como eso sucede, parece que estas fuerzas se disparan. Especialmente una fuerza dentro de nosotros que parece que mantener tu atención fija en cosas temporales, quizás en tu existencia corporal y preocupaciones personales y apegos. Incluso puede ser peor, puede manifestar una intensa frustración y enfado. Puedes estar sorprendido por su fuerza, pero a la misma vez hay otra fuerza dentro de ti que de alguna manera te llama a elevar a altitudes más altas de la conciencia, y hay un conflicto en el interior.
Entonces, si cuando tú llegas al lugar donde estoy indicando y empiezas a observar estas fuerzas, en lugar de ir con el reflejo de identificarte con ellos, porque en el momento en que te identificas con ellos, entonces estás en esa posición en que realmente te haces responsable de todo lo que te dicen esas fuerzas. Y dices, ah, siento tanta vergüenza, tan avergonzada. Pero tú estás realmente dándote cuenta de que esas cosas surgen en ti y algunas veces, ¿por qué razón? Pues no lo sabes. Entonces, en lugar de decirte, oh, no, no, eso no está bien, no, yo no voy a decirte eso. Te digo, tú eres consciente y cada vez más consciente de todas esas fuerzas que funcionan dentro de ti, dentro de la conciencia. Algunas son buenas, otras no. Cuanto más nos identificamos personalmente con nuestro cuerpo y con nuestro condicionamiento, entonces estas cosas más susceptible eres a ser influenciado por las fuerzas negativas también. Porque la naturaleza del ego es muy inestable e insegura. Es un estado inestable e inseguro y egoísta también. Y muy fácilmente tiene miedo. Entonces, si estás en la posición, y especialmente, como decía anteriormente, de cuando algo es nuevo para ti, algo que no conoces, raramente lo vas a ver de una forma positiva. La tendencia es más como de sospechar sobre ello o de alejarte de ello si te sientes retado por ello. Entonces vas a empezar a observar esto más que identificarte con ello. Hay un reflejo en nosotros de identificarnos con estas energías. Cuando son negativas, nos sentimos bajos, frustrados. Cuando son positivos, algunas veces quizás nos hacemos arrogantes y orgullosos. Entonces, quiero que evitar ese tráfico, porque si no, gastaríamos mucho tiempo luchando contra estas energías y no vamos a llegar muy lejos. Y te diré por qué no llegaríamos muy lejos, porque perdemos. No nos damos cuenta de algo por el que mientras estemos identificados como una persona, estas fuerzas son más operativas, funcionan para la persona. Por eso te pregunto, ¿a quién habla esta voz? Como que tú no estás lista, no es bueno, eres demasiado joven, estás en el lugar erróneo, todas estas cosas. Y algo se lo cree, algo se reacciona con esto. ¿Y qué es lo que está reaccionando y creyendo estas fuerzas y sufriéndolas? Y nosotros estamos inclinados a decir, soy yo, algo me está sucediendo a mí. Y lo que sucede cuando llegas a verlo, que ves que es que sucede a tu autoimagen, a lo que tú crees que eres en este momento, pero no es el hecho de lo que tú eres. Cuando vienes al satsang o siguiendo un camino auténtico espiritual, es un paso hacia deconstruir muchos, muchos conceptos que hemos absorbido. Y empiezan a ser expuestos que son falsos. Y cuanto más nos identificamos personalmente, lo más que nos los creemos. Pero realmente no vienen de la experiencia, no son algo que tú deduces. Si te dijera, por el resto del día, solo habla de las cosas que conoces y de las que has experimentado, solo lo que viene de la experiencia. Entonces encontrarás que sales fuera y quizás te relacionas con la gente y verás que no tienes mucho que decir, quizás, si realmente hablas desde tu propia experiencia. Y después de un rato, lo sentirás como insoportable porque de hablar solo desde tu experiencia, no serás capaz de soportarlo y empezarás a inventar cosas.
porque es lo que hacemos. Estamos acostumbrados a, si la gente dice algo, te lo crees y lo hablas, lo lees igual. Es como una como si estuvieras contaminado y sobrepasado en tu sistema de información. Entonces, te estoy indicando estas cosas y lo que te quiero decir ahora es que cuando estas cosas surgen, como surgen normalmente, te digo, pon tu atención en observarlas, pero no vayas con la tendencia de querer liberarte de ellas. Es una reacción que es una reacción comprensible, porque no son agradables. Pero si viene la reacción de evitarlas, desde este lugar donde te digo que mires, simplemente obsérvalas. Observa incluso esa necesidad de evitarlas o de liberarte de ellas. Simplemente mantente observando, pero desapegado. Eso es la clave. Simplemente continúas observando y no te vuelvas persona en el modo personal. Empezarás a ver desde un nivel más profundo de comprensión. Y cuanto más estás sintonizado con lo que te estoy diciendo, cuando incluso algo se siente muy personal, no te combines con ello, simplemente mantente observando. Esto es una clave muy importante, un paso importante que sucede dentro de ti, que empieces a reconocer que estos pensamientos que surgen como la invitación a participar en alguna actividad, si no te unes a ellas, si no entras en el funcionamiento de ese pensamiento, verás que no te afectan realmente, simplemente como desaparecen si estás fuera de combinarte con ellas. Este acto simple de observar, pero observar con desapego, es uno de los grandes primeros pasos para trascender. Te mantienes observando, pero sin entrar en el escenario que estás viendo. Te digo, empieza a observar o ser consciente de qué es lo que está observando. Pero no se lo des a tu mente, no se lo preguntes a la mente, no le preguntes a la mente por opiniones. ¿Ves que algo está observando esto, todo esto? ¿Está observando con interés? Puedes empezar así. ¿Hay algunas cosas que surgen donde el empuje a engancharme con ellas es más fuerte? Puedes darte cuenta de esto, pero todavía no te conectas a ellas, no te aferras. Si lo haces así por un tiempo, inicialmente quizás te sientes rápidamente cansado, porque parece realmente está ahí como una lucha de mantenerte fuera. Pero persiste. Quizás después de un rato tienes que parar y... Pero gradualmente va a ser más y más fácil el observar sin entrar en lo que estás viendo. Y si tienes éxito en esto, empezarás a sentir una sensación de expansión en tu ser. Te sentirás muy feliz de que ya no es tan fácilmente que te enganches con lo que estás viendo. No experimentarás la vida de una forma personal. Cuanto más experimentas desde el modo personal, lo más estarás en el ruido. Si te pregunto, intenta ver o comprender qué es lo que está realmente observando todo esto. Quizás dirás, no estoy confundida, no sé. ¿Qué está observando, viendo y no está implicado en lo que observa? Y no se lo des a la mente. Simplemente estate tranquilo e intenta comprender la pregunta. Y la propia pregunta llegará a escanear dentro de ti, a buscar dentro de ti, a buscar aquel que está viendo, está observando. No eches de menos el poder de este ejercicio tan simple.
en el, una etapa anterior algo está reaccionando y piensas, quizás si no hubieras venido al satsang no te hubieras dado cuenta de esto, pero en el momento que viniste dices algo quiere ir más profundamente y entonces es como si remueves toda la mierda dentro de ti y entonces como que vienen las turbulencias. Por eso te digo, no intentes de quitar estas turbulencias, simplemente obsérvalas como si observaras el comportamiento de alguna otra persona. Intenta hacer eso, mira los pensamientos, mira cuáles son las reacciones, pero a la misma vez estás desapegado tanto como te sea posible. Y entonces comparte conmigo qué es lo que descubres. Y con ese descubrimiento, y si ese descubrimiento es, vale la pena. Te voy a contestar. Ayer había una reacción muy fuerte, resistencias y este tipo de cosas. Y lo que viene es que en el pasado era justo como tú decías, justo reaccionando con ello. No era ni siquiera yo, no había hecho nada para que eso sucediera. Y sin embargo estaba como que Dios me estaba mostrando la posibilidad. Y era bonito porque no había esta conexión entre mis emociones y la historia que estaba sucediendo. Entonces estoy muy agradecida por esta experiencia. Y hoy siento que era muy importante de levantarme y contártelo, porque hoy me siento más fuerte, una fuerza espiritual dentro hoy. Y ha sido muy bonito y quería compartirlo contigo. Gracias. Gracias. ¿Te puedo ver a ti con la camisa azul? Thank you, Muji. Gracias, Muji. It's not a question. No es una pregunta. Es más bien como una solicitud para ti. Ayúdame a encontrar la experiencia. No quiero tanto conocimiento. Estoy ya cansado realmente de leer, escuchar tantas cosas. Por favor, termina con mi búsqueda. Por favor, ayúdame. Es comprensible que si has estado leyendo mucho, estudiando mucho, y quizá al final has descubierto que parece que aprendí tanto, pero no tengo la experiencia. Hay mucha gente que dice esto. Y aún así preguntas, ya quiero terminar con esto, con este problema, quiero terminarlo. No me inclino a darte muchas cosas para que las aprendas, porque ¿qué tan lejos de ti está la verdad que tendría que enviarte en un viaje? ¿Qué tan lejos estaría la verdad? Si te digo, mira, la verdad está en Rajasthan, tendrías que hacer algo para llegar ahí. Pero ¿qué tan lejos te imaginas que aquello que buscas tienes que hacer un viaje para llegar ahí? ¿O dónde crees que se localiza que tengo que decirte tantas cosas al respecto? Si debiera decirte tantas cosas, podría dejarte con la sensación de que hay mucho que hacer antes de encontrarlo. Esta no es mi experiencia. De hecho, para mí, tú eres la verdad, pero no te has dado cuenta. Eres más consciente de ti mismo como el funcionamiento de tu cuerpo-mente. Y yo digo funcionamiento porque el funcionamiento del cuerpo-mente sucede
Y hay una conciencia en ti que se observa esto. Pero es necesario que tú conscientemente lo reconozcas. No lances por ahí nada más mis palabras como si fueran más enseñanza, más conocimiento. Porque este conocimiento va a terminar con el conocimiento. Si lo sigues, es muy simple aquello que señalo. Pero si me dices y me limitas, ayúdame, pero sin palabras. Digo, bueno, te ayudo aún en mi silencio, te ofrezco esto, pero ¿estás lo suficientemente listo para conversar conmigo en el silencio? Entonces, no te voy a dar tarea y muchos libros para que leas. Me dices, ayúdame, quiero terminar con todo esto. Ya no quiero ir a otro curso para aprender y aprender. Entonces, este es un reto que me gusta, pero no me limites demasiado, no me restrinjas la forma de trabajar contigo. Te voy a decir que voy a encontrar la forma más simple. De alguna manera, lo que trato de hacer es poner un espejo frente a ti, no solo un espejo físicamente, para que puedas verte a ti mismo en lo que yo digo. Pero para mucha gente no es suficiente. Entonces, debo encontrar una forma, cómo puedo guiarte para ver aquello que imagines que está separado. Entonces, aquí, justo aquí donde estás parado, no te voy a pedir que hagas nada, ¿ok? Ahí, justo donde estás, te digo, no te voy a pedir que hagas nada. Pero si te dijera, los pensamientos que llegan a tu mente, tu imaginación o tus deseos, esa actividad que está contigo en este momento, no te agarres de ellos. ¿Es posible que te hable así? Sí. Entonces, aunque puede haber que estén por ahí flotando, no los tomes, no los trates como si fueran tan importantes como tus tesoros. Trata por un momento de estar vacío de ellos, de la forma más simple, como si estuviera hablando con un niño y le digo, no cojas nada, no cargues nada. Ahora te pido que no aceptes que eres un contenedor de recuerdos y de autodefinición y conocimiento. Simplemente no te combines con nada en absoluto. ¿Puedes escuchar esto? Sí, sí. Y si te pido también que no esperes nada de mí, solo mientras estamos hablando, no esperes que, ay, ahorita me va a dar algo, poner tu mano. No, no. No esperes nada. Solo quédate vacío. Y aún la sensación de, ok, ya hice esto y ahora qué sigue, no toques ni siquiera esta sensación de qué sigue. Así que no vayas hacia adelante, quédate aquí. No te pido que hagas nada, ni que crees nada, ni que vayas a ninguna parte, ni que toques mis pies, nada. Solo estás aquí, así tal y como eres. Sin hacer ningún gran esfuerzo, solo te pido ciertos hábitos o tendencias, y cualquiera puede participar en esto, porque no voy a hacer esto con ustedes uno por uno, así que salten en el tren si pueden. Entonces te digo, así, mientras estás aquí, primero, quédate vacío de todo. Aún el deseo de ser iluminado o nada de esto. Dime qué queda. ¿Cómo se siente dentro de ti en este momento con esto que estamos hablando? Nada. Okay. ¿Estás decepcionado por este nada?
No. Just in this sense of nothing. Entonces, en esta sensación de nada, la mente puede que quiera venir y hacer juicios al respecto, como, oh, es nada. Okay, so what? ¿Y ahora qué? Whatever the mind may come cualquier cosa up to say que la mente llega a decir like, al respecto de esta okay, nada, so ¿y para qué sirve y no estamos llegando a ninguna parte? No le hagas caso. Quédate en esta como nada. Así. Did you create this nothing? ¿Tú creaste esta nada? No. No. Are you practicing nothing? ¿Estás practicando la nada? No. So, just you are aware. Entonces, solo estás consciente. There's nothing, no hay nada vacío. There's no judgment about no hay juicio sobre el vacío. There's no disappointment no hay decepción sobre el vacío. The next thing no hay lo que sigue después del vacío. Solo estás aquí, así. There's no waiting for what no estás esperando next. Que sigue. Still with me? ¿Sigues conmigo? Okay. If a thought come and say yes, si llega un pensamiento y te dice, ah, sí, pero esto no es lo que dice el Bhagavad Gita, ni es lo que se supone que debes hacer, y dónde está Dios, y solo tú quédate vacío. Vacío, pero no esperando, simplemente estás aquí. ¿Estás muerto? No. You're here, you're not dead. Estás aquí, no estás muerto, estás vacío, no estás esperando. Just pay attention. Solo presta atención. Your senses are working fine. Tus sentidos funcionan bien, no debes suprimirlos. Puedes escuchar la voz de este niño que llora en alguna parte. Escuchas cosas que suceden por ahí. ¿Esto te molesta? No. Si te lanzara una manzana, podrías cacharla, ¿verdad? Sin pensar, ay, ¿cómo la cacho? Solo la cacho. La atrapas. Te digo que camines hasta el final de este salón y salgas. ¿Puedes hacerlo sin que cambie nada dentro? Sí. ¿Sientes que hay algo mal? No, todo está bien. You think anything is needed? ¿Crees que hay algo que se necesita? Right now. En este momento. Your grace. Tu gracia. Where is my grace? ¿Dónde está mi gracia? En la nada. No lo sé. Does the nothing say, I need grace? ¿Acaso la nada dice necesito la gracia? That nothingness esta is nada grace. Es la gracia. Watch the mind. He wants to come. Observa la mente, que ya quiere entrar y decir algo. But don't engage. Pero no te involucres. Don't fight. No pelees. Don't run. No corras. Don't create. No crees. Don't, explain. No expliques. Simply pay attention. Simplemente presta atención a cómo estás. How you are and what you cómo estás are y lo que eres en este momento is what I am. Es lo que yo soy. Do I need to expect what necesito I'm going to do next? Esperar what qué voy a hacer después, qué voy a decir a las 7 de la noche, donde necesito estar. ¿Tengo que preocuparme right de algo en absoluto ahorita? No. Has your life stopped? ¿Tu vida se ha detenido? Sí. We're going to try and understand what that means. A ver, vamos a tratar de entender qué significa you're esto. Not dead, but your no estás life muerto, what pero tu vida se detuvo. ¿Qué quiere decir? What it means? Is that a bad ¿qué thing? Quiere decir? ¿Es algo no. malo? No. No.
just keep like this, just stay like this. Is it an effort to stay like this? ¿Debes hacer esfuerzo para quedarte así? No. Is there a feeling that something important is missing? ¿Hay una sensación de que algo importante falta? No. This is the answer to your question. Es la respuesta a tu pregunta. Gracias. Now, ahora, if I said to you, si te dijera, okay, that was just an exercise, bueno, esto era solo un ejercicio, regresa y recoge todo lo que tenías antes, ¿qué vas a hacer? If I said that was just an exercise, si te dijera, solo fue un ejercicio, ya terminó, puedes regresar a cómo estabas antes, ¿qué me vas a decir? No sé. ¿Es posible ser como estabas pensando antes, cómo te sentías? ¿Dónde está esta mente que estaba pensando antes? Oh, ya estudié demasiado, por favor, no quiero estudiar más, solo dámelo. ¿Dónde está esa mente? Is it like a monkey waiting to jump back on your shoulder or something? Es como un chango que está tratando de saltar otra vez, esperando right para now, saltar en no. tus hombros. Right now, en este momento, no. Let's fast forward one a ver, hour vamos later. Hacia adelante, una hora después. Really look from here, because you can. Realmente you mira can desde aquí, porque puedes mirar como en un dentro de una hora. ¿Algo va a cambiar? ¿Puede el vacío, la nada, irse? No. Did it come here from somewhere? ¿Llegó desde alguna parte? No. And you are what? ¿Y tú eres qué? ¿Eres algo en la nada? ¿O eres tú la nada misma? Nothingness itself. La nada misma. Thank you. Gracias. Can it be this simple? ¿Puede ser tan simple? Yes. Sí. It can be this simple. Y puede ser así de simple. Habits. ¿Qué va a suceder? Que los hábitos de la mente, los viejos patrones van a volver. But you can see them. Pero los puedes ver. Puedes sentir, puedo ver cómo mi mente está surgiendo de nuevo. ¿Hay algún problema? Quédate como el vacío. La mente va a decir, eso estuvo bien, fue lindo, pero ya, vamos de vuelta a la realidad. Eso está divertido. Muji te dio la Disneylandia espiritual. Puedes ir cuando quieras. I want to hear from you. What is quiero escuchar de ti. ¿Cuál sería la respuesta? Ignore the mind. Ignorar la mente. Yes. Sí. Suppose the mind come when ponte you're que to sleep la mente blah, 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 llega cuando estás blah, tratando blah, de dormir blah, 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 y bla, bla. Nowhere, no voy I'm a ningún lado. Aquí me voy a quedar. ¿Qué vas a hacer? Again, just ignore. Simplemente la voy a ignorar. And if you get tired of y si te cansas de ignorarla, no me voy a cansar. When you know, cuando sabes en tu corazón that being nothing que is ser not nada you're doing, no es algo que estás haciendo, you have discovered that today, ya lo has descubierto that hoy, esto tan simple, que mucha gente estudia y se sienten desnudos en las cuevas y se golpean. To try and be nothing. Para tratar de ser nada y no tienen éxito, pero tú no hiciste nada para ser nada. ¿Cómo lo hiciste? Nada. Thank you. Thank you. Gracias, gracias.
So there's a lot of ands which signify lots of somethings. Hay muchos is que significan muchos algo más. They didn't make the train. Muchas manos, perdón, que no han subido a este tren. You want to come? No? You say? Okay, muchas manos que quieren buscar algo más. When we speak like this, cuando hablamos de esta manera, sometimes the mind says, a veces la mente dice, no, it's his turn. Era su turno. Okay. Okay. When am I gonna get? Oh, no. ¿Cuándo me va a tocar a mí? Ahora, and ahora. Then I go, yeah. Y entonces voy a otro. Yeah. Okay. Okay. But if you hear, pero si escuchas and follow, y sigues, because it's nothing personal, porque no es personal. The guidance and the la guía y el descubrimiento que ha sucedido aquí es la misma, es el mismo descubrimiento que puede ser para ti mismo donde tú estás, pero la mente te dice, no, yo quiero tener mi propio descubrimiento. Quiero que me hables a mí. Entonces, esta sensación de yo es muy fuerte. Ese no es yo, ese es él. Y aquí estoy yo. ¿Puedes hablar conmigo? Y entonces va a ser muy difícil. Por favor. Don't take it personally. No, no lo tomes de manera personal. Namaste, Guruji. Namaste, Guruji. I've been following your pointings. He seguido tus indicaciones. Life is beautiful with y la vida es muy bonita con ello. I feel I have wings, siento but not fully opened still. Que todavía no estoy totalmente abierta. I have dilo otra vez. Wings, but not fully opened. Hay cosas por las que no me he abierto completamente. I listen to your pointings. Escucho lo que tú indicas, tus indicaciones. ¿Has llegado a este lugar del vacío? ¿Y qué significa apertura o no apertura a esta nada? Nada. ¿Y entonces? ¿Por qué hablas de apertura? Porque veo un patrón en mí cada vez que te escucho. Veo mi identidad. Veo que voy hacia adelante. Entonces, desde el vacío, ¿eras tú alguien en el vacío? Es muy importante esto. Fui al vacío y después salí del vacío. Entonces, dicen, si tú multiplicas algo por cero, cualquier número que multipliques por cero se va a volver cero. Te oí ayer decir que es un engaño. Quizás estoy imaginando ese vacío. Solo sería un engaño si la mente dice, sí, veo el vacío, veo, es que soy ese vacío. Eso es lo que yo realmente soy. Por favor, créeme. Entonces es la mente la que está hablando sobre el vacío. ¿Pero es el vacío hablando sobre el vacío? No. This is why I ask you because you say entonces, I am following. He seguido tus indicaciones, pero te digo, ¿hacia dónde indican esas? ¿Dónde acaba eso? No puede ser solo señalar, pero ¿qué es? ¿A qué estoy señalando? ¿Has estado en ese lugar? ¿Estoy indicando una dirección a la que tú debes ir? ¿O estoy indicando a algo que no está al final de un viaje? Siento que la autoindagación hace que la mente, mi mente sea buena. ¿Siendo tú qué? ¿El que vas a tu mente? ¿Es mi mente? Pero si no hago a tu indagación, cuando hablo como lo que estaba hablando antes, ¿estaba escuchando tú? ¿Has conseguido algo de lo que se habló antes? Sí, sí,
que soy la nada. ¿Y por qué no te mantienes ahí? Is it a possession? ¿Es una posesión? ¿El vacío es una posesión, la nada? Porque si es una posesión, entonces la perderás. Si es algo que has creado, probablemente algo lo va a herir. Si es algo que tienes, quizás lo perderás. Entonces, cuando señalo este vacío, ¿qué sucede dentro de ti? En ti. Hay un tú que encontró el vacío y ahora tú tienes que tener cuidado de no perderlo, cuidar ese vacío. Sí, entonces no es, eso no es. Algo todavía se aferra a esa sensación de identidad que quiere llegar a conseguir algo y entonces decir, yo lo conseguí. Entonces todavía hay una dualidad ahí. Todavía está el ti que tiene una experiencia de vacío, pero que la perdió. ¿Cómo puedo volver a estar en ella? Entonces no estás retándote a ti mismo, no estás permitiéndote que el aceptar este reto. Queremos todo, pero tú ofreces tan poco de ti mismo. Quieres ser el uno, aquel que lo consigue. Y lo que te estoy diciendo es que la idea de ti mismo es el obstáculo de el reconocimiento natural, intuitivo de lo que eres. Esa sensación de yo, no estás realmente abordándolo a esa sensación de yo. Quieres ser el que consigue. Y si consigue algo, entonces no se ha quitado del camino. Todavía es el que ha conseguido algo. Todavía estás en dualidad. Sí, por eso, bueno, me siento feliz con las indicaciones. Wow, me siento tan feliz. Pero ¿quién está feliz de todo esto? Quizás la mente. Quizás la mente, una identidad mental que dice, ¡ay, que estoy tan feliz de que llego a algún sitio! Pero lo que te estoy pidiendo es algo más profundo, más, ven un poco más hacia adentro, donde no llevas el uniforme de la personalidad, donde incluso la sensación de la persona que se siente mal o bien sobre algo se convierte como una imagen que es vista incluso desde el interior. Oh, puedo verlo, puedo ver que mi imagen está, mi mente está dándome estas imágenes. Es esta visión o esta observación viene de algunos ojos, esta visión que estoy diciendo, que estoy hablando, son los ojos que están viendo algo. Porque una persona ciega también puede seguir mis indicaciones y puede decir, lo veo, pero está viendo un objeto para decir, ¡ay, he visto un objeto! Estoy indicando una forma o una forma, un tamaño, algo que alguien puede decir, lo he visto. ¿Qué tipo de visión es esta? Yo la llamo una visión o un reconocimiento no fenoménico, porque es un reconocimiento de algo que no es un objeto. Es como el sujeto que se da cuenta de él mismo. ¿Es esto pedir demasiado? De nuevo, la sensación de ti mismo, esta identidad fuerte de como persona, parece decir, quiero encontrar lo impersonal, lo último, el infinito. Pero ¿cómo puede lo finito descubrir lo infinito y quedarse como el que posee lo infinito? Lo que significa es que lo finito, la sensación de ser finito, se funde en lo infinito. Pero a veces si tienes identidad, esto que estoy diciendo puede producir en ti miedo. El miedo de lo finito es que si me convierto en infinito, voy a ser tan nada, ¿no? Entonces, pero yo todavía quiero ser yo y todavía la persona que descubre lo gran impersonal. ¿Puede esto tener sentido? Solo dentro de la mente tiene esto sentido. Pero cuando tú observas,
Y no te estoy diciendo que si sigas manteniendo de repente, ¡pum!, de repente te, mis Buda está aquí. No, lo que te digo es que si sigues tu ser como la capacidad de seguir lo que estoy diciendo, no seguir de, a caminando, sino con comprensión al verlo, al comprenderlo, sucede un descubrimiento. ¿Y qué es este descubrimiento? ¿Es una cosa descubriendo otra? No, es la cosa descubriéndose a sí misma. ¿Es esto demasiado deciros esto? Si se lo das a la mente, blu, 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 blu. Pero si realmente me sigues, dirás, espera, espera, pero si es tan, tan sencillo. A ver, ¿a usted le se ha ido lo que la nada que experimentaste antes? ¿Se ha ido? Sí, ponte de pie. ¿Ha cambiado o es lo mismo? Lo mismo. Is there a way that I can say to you? ¿Hay alguna manera en que te puedo decir que dentro de una semana lo vas a perder o algo? ¿Eso tiene sentido para ti? It is permanent. Es permanente. Es permanente. ¿De qué estamos hablando entonces? Él no dijo pienso. No, no. Ha dicho es permanente. Esta es la autoridad que viene cuando realmente ves. No está especulando. Lo ha visto. Y ese verlo se sostiene a sí mismo, si lo quieres decir así de esta manera. Es constante. ¿Necesita que alguien me esté cuidándolo? No. Vamos a respuestas de una sílaba. No, quizás, quizás no, eso es mente. Ahora es tu turno, te estoy hablando a ti, te estoy preguntando. Te estoy diciendo la sensación de la persona que viene, la persona quiere comprender. La persona y la mente van juntas, quieren comprender. Pero ambas, la persona y su mentalidad, su forma mental, son expresiones relativas del ser infinito. El ser infinito no necesita aprender nada, es más allá del conocimiento. Pero ¿dónde está ese sitio que está más allá del conocimiento? ¿Por allí? No, aquí mismo. Entonces, ¿por qué digo que está más allá? No es más allá en términos de distancia, sino en términos de sutileza, en lo más, en el ver más sutil. La persona está hablando, pero la persona puede ser vista, observada. La amplitud que es vista por la mente no es la verdad. Esa amplitud en el cual la mente es vista, eso sí es la verdad. Otra vez, la amplitud, la infinidad donde la mente percibe, no es verdadera. Ese infinito en el cual la mente es vista, eso es la verdad. Esa es la verdad. Tanto como nos aferremos a la identidad personal, algo lo está protegiendo y no quiere ser retado. Pues a prueba. Cuando llegue el momento en que dices, mi persona y su comportamiento puede ser vista, puede ser observado, entonces nos estaremos moviendo en la forma correcta. Puedo ver a mi mente, las construcciones mentales, la sensación de mi comportamiento. Puedo ver mi identidad como que es fuerte, soy una mujer. Todas estas cosas son formas de categorizar el ser y son percibidas. Pero aquello que lo percibe, ¿tiene eso, esas características también? ¿Puedes contestarlo? ¿O ya te has quedado en blanco? ¿Te has quedado en blanco? Sí. Te has quedado en blanco. Pero también es visto o no.
ves, si te quedas en blanco y la mente dice, ya se acabó la búsqueda, la mente se ha quedado en blanco. No, no, pero también estás observándolo, ¿no? Que se ha quedado en blanco. La conciencia no puede sufrir el quedarse en blanco. La mente se ha quedado en blanco. O sea, eso no es importante a la observación. Estás leyendo la mente para ver si la mente está a gusto y todavía está a bordo. Eso es lo que está pasando. Ok, lo vamos a dejar por ahora así. Lo dejamos así. Tienes que estar listo para dar a luz hoy. Yo quiero hoy, estoy cansada de esto, perder esta identidad, reconocer esta identidad, sentirme así. El que está cansado y su identidad, ambos son fenoménicos, apariencias fenoménicas en la pantalla de la conciencia que está siendo vista por el tú mismo ser. El ser que no está atrapado en las cosas, en la burbuja de las cosas que tú estás describiendo. Nada puede atrapar el ser. ¿Qué puede atrapar lo infinito? Simplemente es hablar de hábito, desde el hábito. La mente, la sensación de la persona, está luchando de alguna manera contra esta apertura. Puedes preguntar, ¿por qué hace esto? Es la vida, es su naturaleza. Tienes que sobrepasar todo esto. Este es el juego de la trascendencia, de trascender. Si tú estás aferrándote a la sensación de persona, que es algo que puedes simplemente dejarlo partir y te quedarás tan contenta. Si la persona desaparece, ¿significa eso también que tú desapareces? Los seres despiertos también, en ellos la persona ha desaparecido. Olvidaron todo sobre su persona. Y porque olvidaron todo sobre ellos mismos como persona, por ello el mundo no puede olvidarse de ellos. Estás recordándote a ti misma. Hay un miedo que en sí mismo es un engaño. Algo me va a suceder. ¿Y qué dice este miedo? Hay algo que puede afectar a mis apegos. Tú estás apegado a algunas ideas, una identidad, y cualquier cosa que lo amenaza, esa sensación de apego, algo lo está protegiendo. Te estoy pidiendo, ¿no eres consciente de todo ese escenario? ¿Estás tú también atrapado en esa burbuja de ese escenario? ¿Estás dentro de la caja o estás fuera de la caja? Eso va a determinar lo próximo que te pueda decir a ti. ¿Estás en la caja de las cosas que estás hablando, sobre las que estás hablando, esas situaciones? ¿Estás atrapado dentro de esa caja? ¿O estás mirando a la idea de una caja con ti ahí atrapado? Estoy en la caja. Todos los conceptos que tomo para verme a mí misma, me quedo atrapada con ellos. Me dan problemas. El yo que se queda atrapada o que puede ser atrapado todavía no eres tu verdadero ser. Aquello que es consciente de una sensación de yo que está atrapado, ¿es eso también atrapado? ¿Está también atrapado? No. ¿Estás menos allí o estás más en aquel yo que se siente atrapado? I'm there. Estoy allí. No concepts are needed for this. No se necesita ningún concepto para esto. No, no se necesita ningún concepto para esto. Ni tampoco creencias. No special practice. Ninguna práctica especial para observar. La observar sucede de una forma natural y espontánea. Lo que aparece, eres consciente de que surge.
delante de ti y ya se va. Aquello que observa el ir y venir de las cosas fenoménicas es ello también yendo y viniendo, está también yendo y viniendo. No, ya no estoy allí. En el ir y venir, aquello que es consciente del tráfico de las sensaciones, pensamientos, sentimientos, es aquello cuando las sensaciones van y vienen, también tiran de ello, o eres tú el que estás observando que los sentimientos se han ido. Soy aquello que observa el ir y venir. Aquello que observa el ir y venir va y viene también. Relativamente a las cosas que ve. La única cosa que se puede poner como un obstáculo para comprender esto es la persistencia, la sensación persistente de yo como persona, porque el yo como persona todavía se queda con una sensación de frustración diciendo, oh, todavía no me has contestado, por favor, quítame mi frustración. Entonces, lo que te estoy diciendo, las indicaciones que te estoy haciendo quizás no llegan hasta el fondo. Please sit for a moment. Siéntate por un momento y mantente escuchando, porque estoy hablando lo mismo. Gracias, gracias. Can I see you for a moment? I'm coming back to you in a moment. Te puedo ver a ti por un momento. Namaste. Namaste. Pranam to you and to all the masters. Saludo a ti y a todos los maestros y las fuerzas que no podemos ver y que nos apoyan tanto. Te conocí en Zimar hace 2 años y recibí la invitación. Ha sido una paso clave en mi sadhana, porque cuando dices que habites en el ser, es una experiencia que yo ya conocía en mi sadhana en los años anteriores, pero a través de tu autoridad espiritual llegué a saber. No solo experimentarlo. He reconocido, obtuve el conocimiento de ti, de que soy yo, que soy el ser. Entonces, ahora necesito tu ayuda. Porque la posición del segundo pájaro, como hablábamos ayer, es muy clara para mí. Y cuando dejo al primer pájaro y dejo al testigo del segundo, lo que permanece, mi existencia. Yo soy, existo. Y hace 2 días dijiste que es una vibración sutil en la que la conciencia sucede en el cuerpo. Y esto me dio un conocimiento nuevo sobre mí misma. Entendí tanto como puedo las palabras de Ananda Mahima cuando dice, era lo mismo como niña, era lo mismo como mujer y seré lo mismo cuando dejé mi cuerpo.
sense of continuity. Porque esta sensación de continuidad. Is what is in the I am. Es lo que está en el yo soy, yo existo. Entonces, hace dos días nos invitaste a ir como el yo soy puede ser visto. And going. The I am can be seen as what? El yo soy puede ser visto como qué. Kind of así como esta myself. Vibración en mí misma, so, para mí. Por lo tanto, tú llegas a entender y a ver, porque el conocimiento y la experiencia son uno. El ser y el saber son uno. Entonces, en este lugar del que hablamos, el absoluto, no es un lugar donde se hace algo, es solo es. Ni siquiera es continuo. Sí, sí. No es como que está siendo continuo, no está haciendo la continuidad, solo es. Y eso es captado por sí mismo. Se habla de ello a partir de la conciencia que habla en lugar del absoluto, que no puede hablar de esta forma. Entonces, al mismo tiempo, estás experimentando tu existencia dinámica desde el lugar del yo soy, aquello que es capaz de funcionar a través de la percepción, del sentido de espacio, de tiempo y cambio e intercambio, y acción y reacción, interacción. Todo este funcionamiento sucede frente a una inteligencia viva. Al mismo tiempo, esta inteligencia se va desarrollando frente al absoluto, que no está aparte de él y no tiene ningún contenido. Sí, no tiene ningún contenido. Sí, pero para mí, si pudiera describir, la única palabra para mí es quietud. No siento una tremenda alegría, como a veces has dicho, felicidad y alegría tremenda. Yo no. Para mí, la quietud se acerca más. Y estaba en mi habitación contemplando para llegar al Ananda de alguna forma, pero Ananda pensaba que era la alegría, la felicidad, y yo no encuentro eso. Encuentro algo sin alegría y sin sufrimiento, no felicidad ni tristeza. Pensé, tal vez esto es Ananda, estar en un estado en el que no hay un gran gozo. La quietud no es distinta del silencio, que no es distinto de la satisfacción, que no es diferente de la alegría. Si dices alegría o éxtasis y dices, ay, yo no siento gozo, pero siento silencio. Eres libre para experimentar y llamar a tu experiencia como quieras. Dices, hay un silencio, y en este silencio, en esta quietud, hay un sentido de ser completo, de satisfacción. Satisfacción y alegría no son distintos. Satisfacción y amor no son diferentes. A cierto punto, todo se reduce al mismo ADN de la conciencia. Puedes llamarle paz, alguien lo expresa como alegría, para alguien es sabiduría. Está bien, las palabras se convierten en una sola cosa de hecho. Si todas las palabras en todos los idiomas pudieran reducirse a su quintesencia, ¿qué nombre le darías? Algunos dirán, es. Algunos dirán, conciencia.
Someone may say, algunos dirán perfection. Perfección. You see, it's okay, it's okay. It's none está of those bien, words. No es ninguna de esas palabras. But because of pero the, debido a that dynamic quality a la cualidad dinámica de la conciencia en la forma del yo soy, entonces hay lugar para este juego de palabras, puedes llamarlo, pero no está solo en las palabras. En las palabras, si lo quieres comunicar a través de las palabras, pero no vamos a detenernos ahí. Las palabras son solo indicadores de lo que es. Señalan a algo, pero el dedo que apunta no puede tocarlo. Sí, entonces el Sat Chit Ananda. You may call that the puedes llamarlo the fragrance of the self. La fragancia del ser. Puedes llamarlo así, la naturaleza del ser. Puedes usar estas palabras. Yo no sería muy ajustado en esto. De otras maneras, la mente se trepa por ahí y empieza a crear diferencias y a discutir sobre las diferencias. En realidad no hay diferencia. Entonces, cuando estoy con el yo soy, esta sensación de existir, y nos invitas a ir un poco más, no sé cómo decirlo, más profundo, en la invitación al final, hablas de la esidad. Es solo una palabra, ya sé que es una palabra, pero para aclararme, esta isness es esta esidad es más profunda que el yo soy. Es una pregunta. Sí, porque no estamos hablando de cosas cuantificables, estamos hablando de aquello que está más allá de la forma y del diseño, más allá de esperar, del peso. Se pueden usar algunas palabras. Alguien dirá conciencia y otros dirán es conciencia pura. Y otros dirán cuál es la diferencia. Entonces tendrás que cuantificarlo y decir, bueno, cuando digo la palabra conciencia, quiero decir aquí esta función dinámica de la percepción. A esto le llamo conciencia, pero también le puedo llamar mente consciente. Puedo llamar el término absoluto, conciencia absoluta o pura. Y hago una diferencia sutil, no es una abstracción, pero aquello que es tan puro, que está más allá del concepto de pureza. Entonces, ¿cómo lo captamos? Pues porque tú eres eso. ¿Lo ves? Y la esidad está más allá del concepto de yo soy. Sí, son solo símbolos para algo que no puede ser descrito. Es como mirarse en el espejo. El espejo no te describe algo, solo lo refleja. Y la inteligencia usa algo de esta reflexión. ¿Esto es útil? Gracias. Entonces, tengo una solicitud para ti. Si puedo ir a Monte Sahaja. You put me on the spot there. Yes. Yes, yeah. Well, you for such answers. Para semejantes respuestas es mejor. Of course, yes. Por supuesto, sí. Pero. Es suficiente. Hay un procedimiento, puedes hablar con Sri, porque ella se hace cargo de los calendarios, los tiempos. Que a veces dice, ah, es tan difícil ir a Monte Sahaja. Yo digo, no, está hecho para ti. Pero hay limitantes en el número de gente que puede venir, porque vivimos en el bosque, no es que vivimos en una ciudad y que tiene muchas casas de huéspedes, no tenemos eso. Entonces debemos tener cuidado cuando decimos sí, pero es cuestión de tiempo. Puedes hablar con Sri, pero me encantaría que vinieras. Entendí. Es que, por ejemplo, no hay que empujar para verte o esto.
has to happen is happening. Tiende a suceder, simplemente sucede. Hablaré con Sri para ver si puedo ir a Montesajas entonces. Muchas gracias. Solo tendré un, quiero coger un momento porque algo me está llamando aquí para leer las cartas. Muji. Moji, estoy muy contento de que hayas venido a Rishikesh, así que, aunque me gustaría estar allí, necesito ayuda para despertar. He estado escuchando tu satsang por los últimos 2 años o más y definitivamente ha acabado con mi sufrimiento, pero no soy capaz de ver o percibir nada más allá de esto. Puedo ver la quietud, pero la persona, el yo, es el que lo percibe. Entonces, puedo ver la quietud. Aquí dice, escribe, puedo ver la quietud. ¿Y cómo ves la quietud? ¿Es la quietud está aparte de ti para poder verla? Puedo ver la quietud, dice, pero la persona yo es la que está percibiendo esto. ¿Y quién dice que la persona yo es la que está percibiendo esto? ¿No es la persona también observada? Quiero saber si estas cosas realmente están conectando con vosotros o van simplemente a un sistema inteligente mental. Si conectan contigo, tiene que darte un fruto. Tiene que dar fruto, porque no vengo aquí, no soy un tipo sofisticado para intercambiar conceptos. No, tiene que ser práctico. Entonces, cuando hablamos de esta manera, deben crear un movimiento en ti donde las cosas se salen fuera y se realinean. Y sé que sucede. Sé que sucede porque al pasar tiempo juntos con seres que han venido a Montesajasa, pasamos tiempo con ellos y el viejo campo de la persona ha cambiado. Para algunas personas, incluso algunos amigos que están conmigo cuando la primera vez vinieron a Montesajasa, no me los podía creer. Pensaba que todas estas personas me estaban intentando, pretendiendo ser feliz, pero después de un rato vi que sí, era la forma en que es. ¿Cuánto tiempo puedes estar pretendiendo que eres feliz? Si ves a alguien que está pretendiendo ser feliz, ¿te convence? No, de alguna manera tiene que llegar hacia adentro. ¿Por qué? ¿Por qué están feliz? ¿Y sobre qué están feliz? Simplemente es la propia felicidad. No puedo hablar por todas las personas. ¿Por qué viene de esta manera? ¿Por qué la sangha se mueve en este campo de silencio? ¿Porque es una regla? No, porque hay algo que se está disolviendo, esa vibración, turbulencia, tsunami de la mente, de la cabeza. Se está yendo hacia el interior de tu propio ser. Y un silencio viene y estás haciéndote silencioso. ¿Estás siendo el ser? No, es autoevidente. No soy capaz de ver o percibir nada más allá de esto. Puedo ver la quietud, pero la persona, yo, es aquel que lo está percibiendo. ¿Y qué percibe esto? ¿Estáis conmigo cuando digo esto? Porque algo comenta, puedo ver la quietud, pero la persona, yo, es aquel que lo percibe. ¿Y qué es lo que percibe todo esto? Que hay una persona, yo, percibiendo esto. ¿Estoy yendo demasiado rápido? No soy capaz de ir más allá de aquello que está percibiendo aquello o desde dónde se está siendo percibido. Eso es pensamiento. Está demasiado pensamiento. Cuando te vuelves vacío, tu persona ya no está más allí. Por eso preguntaba, estaba pidiendo, suelta todo, suelta todo. Y él fue capaz. ¿Por qué?
¿Por qué ha sido capaz? Otra gente, no puedo. ¿Y por qué él ha podido hacerlo? Simplemente lo soltó. Y simplemente es dejarlo a un lado de momento para que puedas experimentar el estado simple y natural del vacío. Y te estoy diciendo, ¿estás intentando mantener el vacío? ¿Eres tú algo en la nada? Todas estas preguntas os tengo que hacer para probar vuestro discernimiento, y cuanto más vienen esas respuestas que dicen no, yo soy eso, es importante que tú mismo te confirmes y que tú mismo te oigas a ti mismo decirlo. No simplemente vivas de mis palabras, sino que te seas alimentado de tu propia visión. A veces la percepción es que la mente lo ha cogido. Mira, como porque este dice, no soy capaz de ver o percibir nada más allá de ello. He estado escuchando 2 años a tu satsang y acabo con mi sufrimiento, pero no soy capaz de ver más allá de todo esto. Okay. Puedo ver la quietud, pero la persona, yo, es la que está percibiéndolo. Pero ¿qué es lo que está mirando, viendo esa yo, persona, viendo eso? ¿Por qué nombre se le llama a este? Entonces, la mente realmente vino muy rápidamente y hizo un comentario. Es la yo, persona yo, la que está viéndolo. Y entonces tú te lo crees. Sí, es la persona yo que lo ha percibido. Pero ¿no hay una conciencia inocente? Y te pregunto, sí, toda esta discusión estaba sucediendo y era capaz de observarlo. Eres tú el que está aquí, más allá de la mente, detrás de la mente, detrás del pensamiento, detrás del sentimiento, detrás del movimiento, detrás del aliento, incluso detrás de la vida. Sabes que estás ahí. Y te dices, no sé... Entonces tienes que retar a la mente y tendrás que un día admitir, sí, estoy aquí. ¿He ido a tu cabeza? No, estás ahí. ¿Por qué dices que no puedes ver todas estas cosas? Si eres todas estas cosas, ¿cómo puedes verlas? No soy capaz de ir más allá de aquello que está percibiéndolo o desde donde se está siendo percibido. A ver, ¿a qué otro sitio te queda para ir? Solo puedes mantenerte viendo y al ver estás confesando. Es un objeto de percepción. ¿Puede aquel que está percibiendo el objeto de percepción puede ser percibido también? Lo digo de otra vez. Si todo puede ser percibido, el pensamiento más sutil, la percepción más sutil o sentimiento o un movimiento de la emoción, la sensación del tiempo, algo está viendo todo esto. Aquello que está viendo todas estas cosas puede ser percibido también. Y si puede ser percibido, ¿por quién? Si esta pregunta te tiene, no te preocupes de ninguna otra pregunta, simplemente resuelve esta, porque si resuelves esta te disolverás a ti mismo en ello. ¿Te asusta lo que estoy diciéndote? Por favor, ayúdame y guíame, porque estoy aquí sufriendo. ¿Es aquel que sufre no también observado? ¿Es aquel que ve el sufrimiento no también está sufriendo? ¿Cuál es lo difícil sobre lo que estoy hablando? ¿En dónde está la dificultad? ¿Es que es difícil o porque hay una resistencia y la resistencia se siente como no puedo, no quiero ir más allá? ¿No es eso también percibido? ¿En qué punto vas a rendirte en tu ver y decir, no va a ningún lado? ¿En qué punto? ¿Y no estará también eso visto? Si alguien dice, no funciona para mí, no. ¿No está eso también visto? ¿Es eso el hecho de lo que tú eres? ¿No es solo una voz que viene ahí hablando? ¿No es eso también visto? Voy a intentar muy duro contigo, ¿eh? Gracias, Moji, y espero que y rezo para que tengas esta carta y me mandes un mensaje, Chitra.
contemplate what is good about these satsangs. Lo que está bien sobre estos satsangs es que están grabados y los puedes volver a escuchar. You can listen. Los puedes volver a escuchar, y si algo se siente como todo el satsang estaba bien, pero este punto quiero volver a oírlo. Sí, sí. Play. Ponlo otra vez y páusalo. Rewind. Vete hacia atrás y otra vez vuelve a escucharlo y otra vez páralo. Your sadhana. Ese es tu sadhana. This is it. Beloved master. Amado maestro. In December. En diciembre. Please listen to this. Por favor, escuchen esto como si fuera tu carta. That's the best way I can tell you is a few words here and just hay unas palabras aquí, quédense presentes con ellas. No desperdicien nada de tiempo aquí. Amado maestro, en diciembre de 1966. It's okay. Está bien. Está bien. 1966. I was 12 years old. Yo tenía 12 años. In December 1966, en diciembre de 1966 sucedieron cosas de tal manera que empecé a vivir como alguien iluminado. Todas las virtudes de alguien iluminado eran naturales para mí. Nada podía entristecerme o nada podía hacerme más feliz de lo que ya era sin ninguna causa. Me convertí en la conciencia, la dicha y la paz, ya estuviera dormido o despierto. Después de vivir así por unos 2 meses, surgió un sentimiento de que alguien más también debería decirlo. Entonces, fui a ver a Osho por primera vez. Después de escuchar todo en detalle, me dijo, no fue iluminación, sino un estado elevado de la mente que fue raro, no común. La mente es capaz de tomar un destello de la verdad. Desde entonces, estoy con él. Me convertí en su discípulo iniciado en 1971. En 1984, declaró una lista de sus discípulos iluminados. Mi nombre estaba en la lista. Después de unos 6 meses, en respuesta a una pregunta de alguien, dijo que cuando declaró esa lista, algunos nombres lo hizo como una broma. Sin embargo, todos ustedes deberían saber que cualquier cosa que yo diga es solamente una... Sin embargo, en estos 6 meses, y aún después, muchas cosas me sucedieron. En el 91 fui a Lucknow por 3 días, invitado de un amigo sannyasi. Aún sabiendo a través suyo de Punjabi, no sentí ningún interés en ir. Pero después sucedieron las cosas de tal forma que tuve que ir los 3 días. Durante el satsang del segundo día, escribí esto en un pedazo de papel y se lo pasé al siguiente y al siguiente y le llegó a él. Amado Punjabi, no sé qué debo preguntarte, pero me gustaría decir algo para mí, Swami Ajit Bhakti. Y él preguntó, ¿quién es Swami Bharti? Levanté mi mano derecha un poco y dije, Señor, me miró por un momento y respondió, por favor, no actives tu mente. Tú ya estás en un estado de no mente. Tu trabajo ha terminado. My congratulations. Felicitaciones.
And I bow down in front of you. Y yo hice una reverencia. Ah, que Papaji dijo, y me hago una reverencia frente a ti. E hizo una reverencia con sus manos. Y yo también lo hice simultáneamente. El tercer día fui afortunado en encontrarme con él de uno a uno. Mi pregunta para ti es, ¿qué pudo haber querido decir Punjaji al decir que mi trabajo está terminado? Porque yo no lo siento así. Me gustaría ser visto por tus benditos ojos y me gustaría escuchar algunas palabras benditas para mí. Si fuera posible, si me fuera permitido verte en persona por 2 minutos, me voy inmediatamente después de tu satsang el 22 de febrero, que es hoy, y es 22. Your own 85 years aged child. Tu hijo de 85 años. Y está escrito Swami Ajit Bhakti y su email. ¿Estás aquí? ¿Eres tú aquella mano que se está levantando, Babaji? ¿Podrías hablar conmigo ahora? Tal vez alguien puede acercarle una silla para que se siente junto al micrófono. Namaste, Swamiji. Gracias por venir. ¿Está bien si hablamos un poco ahora? ¿Está bien que hablemos un poco? Por favor, siéntate, ponte cómodo. Puede sentarse y ponerse cómodo. Le han puesto una silla, ¿está bien? Bien, entonces acérquenle el micrófono, por favor. Gracias. Gracias, gracias. Gracias por acercarse. Gracias, Señor. Leí tu carta, palabra por palabra. Sin volver a leerla, puedo preguntar, estando aquí en este momento, ¿qué te gustaría decirme? ¿Querrías decirme algo al respecto de esta carta? Yo prefiero hablar contigo directamente. No siento que he terminado mi trabajo porque llego a ese punto muy seguido. Pero a veces tengo miedo y a veces hay cosas que me molestan. Como si alguien me recuerda del trabajo y me molesto. Y a veces tengo miedo. Pero en general, muchas veces al mes yo llego a ese punto. Pero me da miedo. No sé si escuché la última oración. No sé si escuché bien la última oración. Dices que sientes que de vez en cuando tu mente se molesta por diferentes cosas, o tal vez sientes miedo sobre algo, y tú entiendes que si estuvieras iluminado, no tendrías estos miedos. ¿Es así? En 1966, estaba totalmente iluminado, conciencia y gozo todo el tiempo, mientras dormía, y lo disfrutaba muchísimo.
Pero en dos meses me llegó a la mente que alguien debería decir algo, y fui a Osho. Me dijo que era un estado mental muy elevado, pero que no era la iluminación. Desde entonces he estado... Y Oshoji te explicó, cuando te dijo que es la mente más, el estado mental más elevado, y pero no la iluminación, explicó lo que era la iluminación. Yo sentía la dicha aquí. Podía haber que nada muera, aunque el mundo se redujera a todo a cenizas, no pasaría nada. Y yo sabía que esta dicha no podía terminar, siempre está vacío totalmente. Él vio eso. Vine de Amritsar hace 3 días. Ahí me fui a acostar para dormir. Y de pronto todo se volvió luz. Y simplemente lo estaba viendo. Lo disfruté por tiempo, pero después me dio miedo y terminó. Hace 2 meses estaba en Rajgir. En donde Mahavira dejó su cuerpo. En cuanto entré a este lugar, con mis ojos cerrados, mis manos así, todo el cuerpo era como si fuera solo piel y adentro no había nada, solo luz, luz, luz. La meditación la estaba dirigiendo a alguien más. Hands and reminded me of evening evening satsang getting late, but I was not feeling like coming out. Again after a few minutes it touched, then also I did not come out. Then I remember. Pasaron algunos minutos y yo no podía salir de este estado y después dije, ay, se está haciendo tarde. Entonces empecé a respirar profundamente y ya pude salir. Pero yo me quería quedar en ese estado. Yes. But you realized that it pero te diste was a state cuenta de also. Que era un estado yeah. también yeah. And that you were perceiving y que lo estabas percibiendo mientras la experiencia de esto, cualquier cosa que haya sido, había una conciencia de que algo estaba sucediendo. No, no podía percibir, simplemente yeah. sucedió. ¿Cómo podía percibir esto? Well, you do. Sí, sí, because, lo percibes porque puedes hablar de ello. Estabas consciente de que esto estaba sucediendo. Entonces, es una pregunta importante para mí, porque si esto está sucediendo y no estás consciente, entonces no podrías hablar de ello. Alguien te diría, Swamiji, estabas así, y tú dirías, no me acuerdo. Pero mientras está sucediendo algo, lo que haya sido, si el mundo hubiera desaparecido y el cuerpo, de todas formas, algo es testigo. Ahora, llego a esa capacidad de observación, de manera que el observar eso sucedió, porque fue una experiencia que al principio y tuvo un principio y un fin. La conciencia fue en sí misma, no fue tocada. De esta conciencia surgió esta experiencia y el que aparentemente lo estaba experimentando, lo puedes decir así, pero desde la perspectiva, desde el punto de vista de la conciencia pura, fue solo otro suceso, tal vez como auspicioso, muy divino, pero fue un suceso que sucedió en tiempo y en espacio. Empezó y terminó. Aquello que permaneció, que causó que esta experiencia pudiera registrarse, ¿acaso eso fue un suceso? ¿Me sigues? Puedo repetir. La conciencia que permitió que esta experiencia sucediera, que
comenzó y terminó y que fue atestiguada, que empezó y que llegó a un fin, ¿puede esa conciencia testificar que algo le sucedió a ella misma? Porque cuando Oshoji te dijo, será un estado elevado de la mente, pero al mismo tiempo, aún la dicha, aunque sucedió así, si la dicha terminó, entonces fue también una experiencia. La dicha en sí misma debe haberse reducido a la pura conciencia en donde no se mantiene que hay nada haya sucedido. Ahora, no estoy discutiendo esto porque siento que todo está en su lugar correcto, excepto la interpretación o la creencia de que algo necesita suceder, todavía no termino. Llega una creencia de que hay algo que no ha terminado, que aún debe hacerse antes de que la iluminación se complete. Pero este pensamiento es también observable desde el lugar de la conciencia misma, que es la constante en ti. Tan pronto como esto sea reconocido, que este pensamiento o cualquier otro que pueda llegar, si el pensamiento llega y no se le cree, este pensamiento no se registra en la conciencia como algo que necesita tomarse. No solo el llegar al pensamiento, sino la creencia que este pensamiento indica que la iluminación no está completada, se cree. Y entonces se hace existir y se vuelve una experiencia que continúa recordándote, no he terminado mi trabajo. Desde el lugar de la conciencia no tiene nada que lograr. Si es reconocida por ti que el único principio estable es la conciencia y que la idea de que hay alguien cuyo trabajo no está terminado solo continúa porque hay una creencia que ese pensamiento, mi trabajo no está terminado, se ha creído, y esto está eclipsando la realización intuitiva que tú eres, la conciencia misma, que no tiene nada que hacer para ser lo que es. ¿Si me sigues? Sí. Entonces no quiero decirte, ay, pero la conciencia, el trabajo no ha terminado. Yo no pienso así. Yo digo, tú eres la conciencia misma. La creencia de que no está terminado el trabajo es algo menor para mí, porque esa creencia es como si parece como si estuviera bloqueando la conciencia del ser, pero ese bloqueo es un engaño, no es verdad. Tú eres, sin elección, esa conciencia misma. Entonces, para mí, el decir que no está terminado puede haber sido aplicado en aquellos años, en los 60s o en los 80s. Esas palabras pueden haber sido ciertas porque quizá entonces había una creencia de que sí, yo quiero saber si yo estoy terminado, y tal vez esa sensación de yo era más viril y no podía ser atacada. Y este yo estaba creyendo, yo estoy despierto. Pero la creencia de un yo que está despierto no es el despertar. Pero ahora yo no veo ningún impedimento, aparte de esta idea de que mi trabajo no está terminado. Debería ser visto como nada más que una idea, vista desde el lugar de la conciencia que no tiene principio ni fin. Ok, Señor, bien. Es simple así, porque si esto no es captado, va a dejar algo muy grande, como si hay un yo que después de todos estos años no he terminado mi trabajo. Este es un pensamiento muy tramposo.
para estarse aferrando a Él. Tú eres esa conciencia desde el 1966, pero no estabas convencido. De hecho, que sucedieron todas estas cosas que dices, las cosas por sí mismas no significan que eso es la iluminación. La iluminación es la que se detiene completamente cualquier pensamiento. Y al mismo tiempo, si aún hay una sensación de persona que está creyendo en ese pensamiento, entonces esa creencia personal se le dirá, pues claro, tu trabajo no está terminado, porque la convicción de ti como persona que siente que su trabajo no ha terminado. Pero estoy viendo que a lo largo de todos estos años, yo digo, ¿qué trabajo necesitas hacer? En aquellos días, estaba absolutamente consciente de que estaba iluminada. Todos los síntomas estaban ahí. Dormía, pero me sentía como si estuviera despierto. Pero estas cosas también le pasan a mucha gente. Mi pensamiento es que la sensación de estoy despierto, quisiera observar esto por un momento. Esta sensación de sentí que estaba despierto, esta sensación del yo que siente que está despierto, está atrayendo mi atención. Si hay un yo que siente yo, ¿yo quién está despierto? ¿Yo quién está despierto? En el estado perfecto, solo hay un ver. Y aún la sensación de estar despierto no es una gran cosa como concepto. Estoy despierto, tengo trabajo que hacer, ya se desaparecen en el silencio absoluto y en el vacío de aquello que no se puede alcanzar, esa conciencia que ya eres. Cualquier sensación de un alguien que lo está logrando es un engaño. El que está buscando ya no existe. Ese problema se termina. No hay nadie para declarar que se terminó el problema, porque entonces retienes una identidad de aquel que está observando. Una cosa, yo no lo estaba esperando. De pronto vi dos cuervos que estaban en una cuerda. De repente vino a mi mente que tenían plumas y todo eso. So when the birds were in a big hall, I had the key. I entered the hall and first cage I saw, immediately somebody from my inside guides that it is not you, you are not that hard. You love freedom and if you go 3-4 cages then you will go mad. Then I wanted all the birds to be freed and they were freed. Then a question came to my mind that who is inside me who always comes like llegó a mí la pregunta de que quién está dentro de mí que viene como un amigo que me hace sugerencias. Solo al preguntar esto entré en este estado y sentí que soy esto. Yo no había hecho nada. Solo sucedió. Lo acepto. Lo que digo es, se hace claro que el funcionamiento de la percepción le pertenece al ámbito de la relatividad. Esto está siendo claro. Tú estás en el lugar del cero y el observar el mundo de los nombres y las formas y las acciones simplemente sucede por sí mismo. Pero no es una consecuencia de ti como el testigo en una forma profunda. El sentido de persona puede ir y venir y se observa que va y viene y después surgirá la urgencia. ¿Para quién viene esta persona y va? Y eso invita a una introspección para mirar
¿Quién está interesado en el ir y venir? Y aún esta pregunta va a quemar a cualquier juego de dualidad que todavía permanezca ahí. No es el hecho de que veas algo o aún de que sientas dolor. Entiendes que eso está dentro del funcionamiento dinámico del ámbito en el que digo, dentro del teatro de la conciencia, en el que las acciones y el desenvolverse de las funciones dualísticas de la conciencia son observadas. Tienes un sentido de que estás ahí también, pero en una forma no tan profundo como eres simplemente la conciencia misma. Es como si eres la conciencia, eres el absoluto y lo relativo. Pero lo relativo está limitado por el tiempo y esto es visto desde lo absoluto. Y más allá no hay nada que calcular. Todo funciona de forma natural, el funcionamiento de la percepción y el percibir o el observar el funcionamiento de la percepción sucede de forma muy natural. Así sucede simplemente. Es todo lo que te quiero decir. Y no quiero decirte, ay, no has terminado tu trabajo. ¿De quién es el trabajo que no ha sido o si ha sido terminado? Pondría que esa es una modificación en la mente o en la conciencia, una creencia que si se ha creído, empieza a dar fruto y el fruto de esa creencia es la duda. Y la duda o la creencia son también un juego dentro del teatro de la conciencia. Desde el punto de vista del absoluto, no hay ningún interés en ellos. No se le da demasiada importancia. Pero mientras tengas un cuerpo, la fuerza vital, que es la fuerza que anima el universo y que todavía funciona dentro de él, y hay conciencia, el potencial para la actividad del pensamiento, tú, la conciencia, no te preocupas por nada de eso. Te das cuenta que la vida se encarga de la vida misma y todo se desenvuelve como debe ser. Y no estás tan atrapado en este asunto. Siento una gran alegría al decirte esto. Gracias, gracias. Me daría mucho gusto que dejaras esta idea, sino también la idea del que está soltando esto. No sé si me entiendas. Espero que no te parezca demasiado complicado, porque en la realidad de ellas mismas, tú eres el ser, no te puedo ver de otra forma. A veces te digo, tú eres el ser con la creencia de que no lo eres, y esta creencia de que no eres el ser debería disiparse. Pero no te mantengas como aquel que la disipó. Simplemente es nada. Esto en mi cabeza. ¿Qué pasa? Mi cabeza se está enfriando. Me siento frío al escucharte. Solo es una sensación. I'm very thankful to you. Te agradezco mucho. Mis saludos hacia ti por ser tan amoroso, compasivo y pendido. Y mis respetos a todos los que te siguen y los voluntarios que están organizando semejante reunión con tanto amor. Se siente tanto amor y tanto respeto que los honro de manera especial. Y les deseo suerte a todos. Muchas gracias, Señor. Puedes continuar sentado ahí si quieres, porque ya estamos llegando al final. Puedes sentarte ahí si quieres todavía. Siéntate ahí, por favor. Siempre es para mí un honor estar en la compañía de aquel cuyos ojos han visto a Papaji y a Osho. Gracias.
Vamos a acabar hoy ya así. Os pido al que va a venir a tocar la música. Radhaji va a venir a cantar algo. Bajaye more nandala, Basuri bajaye.
Read a few verses, just a few verses, because it's a longer chapter, just a few verses from the Ashtavakra Gita. This one is entitled Awareness. So it begins like this. The sage is saying, "Yesterday I lived bewildered in illusion, but now I am awake." Pero ahora estoy despierto. Flawless and serene. Sereno. Y más allá del mundo. De mi luz, el mundo y la vida surge. Todas las cosas son mías y nada es. Ahora he dejado el cuerpo y el mundo. Tengo un regalo especial. Veo el ser infinito. Un don especial.
El verlo solo es, todo solo es agua, toda la creación surge del ser y es solo el ser. Considera un trozo de ropa, es solo hilos. De la misma manera, toda la creación, cuando miras de cerca, solo es el ser. Como el azúcar en el jugo de la caña de azúcar. Yo soy la dulzura en todo lo que he hecho. Cuando el ser es desconocido, el mundo surge. Pero no cuando es conocido. Pero tú tomas de forma equivocada la cuerda por la serpiente. Cuando ves la cuerda, la serpiente desaparece. Mi naturaleza es la luz, nada más que la luz. Cuando el mundo surge, yo solo brillo. Cuando el mundo surge en mí, simplemente es una ilusión. El sol que aparece en el agua, una serpiente en lugar de la cuerda. De mí surge el mundo y en mí se disuelve. Como un brazalete se puede fundir en oro o un jarro en arcilla. Yo me adoro a mí mismo. ¡Qué precioso soy! No puedo morir. Todo el mundo puede perecer desde Brahma a un poquito de hierba. Pero yo estoy aquí. Desde luego, fue maravilloso. Me adoro a mí mismo porque he tomado la forma, pero todavía soy uno. No vengo ni voy. Y aún así, todavía estoy en todos los sitios. ¡Qué maravilla! ¡Qué grande es mi poder! Ya que soy sin forma, y aún así, hasta el final de los tiempos, sostengo el universo. ¡Maravilloso! Ya que nada es mío, y aún así, todo es mío. Cualquiera cosa que se habla o se piensa, no soy el conocedor, ni lo conocido, ni el conocer. Estas tres no son reales. Solo parecen ser reales cuando yo no soy desconocido, pero soy sin forma. Gracias. So much for the tea. So beautiful, so good. Free the final knowledge, thank you.
good to see you, brother. You're still playing? Yes, I've talked with her. Maybe she has a place that I love.